Continúa la polémica en el ayuntamiento de la vecina localidad de Benauján. El pasado mes de octubre se presentaba una moción de censura a la por aquel entonces alcaldesa Soraya García, cuyo puesto como primer edil fue ocupado por el representante de la agrupación progresista de Benauján, Francisco Gómez. Ahora la portavoz socialista ha interpuesto una denuncia al alcalde por un supuesto abuso de poder y coacción hacia su persona en la sesión plenaria que tuvo lugar el pasado viernes, en la cual Soraya García era expulsada del salón de plenos. Aunque sea contradictorio, nosotros convocamos esta rueda de prensa, Partido Socialista, aunque nos parece, siempre hemos opinado que somos de la opinión que no queremos que se dé mala publicidad de nuestro pueblo y no somos dados a llamaros para cosas negativas, pero en este caso, antes de que la noticia de lo que sucedió el pasado 26 de febrero trascienda y no trascienda con la veracidad que queremos nosotros, pues creemos conveniente comentaros lo que ocurrió el pasado 26 de febrero en el pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Benauján. Como ya sabéis, desde el día 21 de octubre abandonamos el gobierno del Ayuntamiento de Benauján y lo toma la agrupación, el Grupo Progresista de Benauján, acompañado de Izquierda Unida y de la Agrupación Independiente. Y desde ese día pues venimos sufriendo en los plenos un silencio por parte de la alcaldía y por parte de los concejales, en el que no se nos responde a nada de lo que preguntamos y procuran no darnos la palabra, sino la dan, nos la cortan o nos la limitan a ruegos y preguntas muy concretos. Esto crispa la crea tensión en los plenos, no solamente por parte del un grupo popular o del grupo socialista, sino que además también por parte de los miembros concejales del equipo de gobierno. Advertido el alcalde por parte nuestra, incluso en petit comité y fuera del prisma político, se le dice que no es conveniente la actitud que está tomando, puesto que va a derivar en algo que va a llegar mucho más lejos, a lo que él pues parece ser le da igual y sigue y prosigue en esa actitud. Esto deriva en el, como ya decía, el pasado pleno del 26 de febrero, en el que, como venimos haciendo por parte del Grupo Socialista desde que empezamos nuestra andanza desde la oposición, realizamos una serie de preguntas, siempre con el mayor rigor, el respeto e intentando provocar la transparencia por parte del Ayuntamiento que no hay o que no se da por parte de la Alcaldía. Y durante mi intervención como portavoz, pues se me realizan una serie de interrupciones por parte de los concejales del grupo de Izquierda Unida y por parte de incluso del propio alcalde, sin que tenga más consecuencias, sin que se le llame el orden a nadie y incluso por mi parte tampoco lo veo mal porque somos propicios al debate o al diálogo, no tenemos mala fe en esa intencionalidad. Lo que sí ocurre es que cuando termino mi intervención se le da el turno de palabra a los miembros de Izquierda Unida. El portavoz me hace una pregunta, me hace una alusión directa en un diálogo muy correcto, pero el señor alcalde pues parece ser que no lo ve oportuno. Le pide al portavoz de Izquierda Unida que no me dirija la palabra, que se ciña a hacer su exposición sin mirarme y sin referirse a mí. Y a mí, por simplemente intentar contestarle, me llama al orden en primera instancia. Le pido disculpas, me mantengo en silencio. El portavoz de Izquierda Unida vuelve a hacerme una alusión a mí directamente y me hace una pregunta. Vuelvo a intentar contestar, me llama al orden en segunda instancia y le vuelve a llamar la atención sin llamarle al orden al portavoz de Izquierda Unida. Me mantengo en silencio después de pedir disculpas nuevamente. Le da la palabra a la concejala de Izquierda Unida, la cual me insulta, me amenaza, me falta el respeto por completo desde que empieza su intervención. Simplemente le pregunto al señor alcalde si en ese momento no se le llama al orden o no se le pide por lo menos que me mantenga el mismo respeto que yo mantengo por los demás concejales, me vuelve a llamar al orden y a ella simplemente le pide que se tranquilice. Le da la palabra al siguiente concejal de Izquierda Unida, el cual me vuelve a amenazar, me vuelve a insultar, me falta el respeto totalmente. Me mantengo en silencio por completo. Y luego pues no se le llama tampoco al orden ni se le llama la atención siquiera. El señor alcalde toma la palabra, hace una alusión directa sobre algo que además era totalmente incierto, era totalmente una mentira. Intento reparar esa palabra que había dicho que no era correcta, simplemente creo que no llegué a decir dos palabras y me llamo al orden por tercera vez, pedí disculpas
Y automáticamente me dijo, con palabras textuales, aquí no hay perdón que valga, abandone el salón de pleno. Me pareció excesivo, me pareció fuera de lugar totalmente. Le dije muy correctamente que lo mismo que estoy diciendo aquí ahora mismo, que no me parecía correcto y que no era mi intencionalidad abandonar el salón de pleno por esa razón. Bastaron esas palabras para darle un grito al municipal, al policía local, y decirle que me sacara, literalmente, que saca a esta mujer de aquí. Policía local se acerca a mí, me dice, sigue el reglamento, me dice que me solicita abandone voluntariamente el salón de pleno en dos ocasiones. Le digo que soy consciente de su trabajo, que no tengo intencionalidad, por supuesto, de faltarle respeto a él como autoridad, pero que me parece abusivo y me parece desproporcionado el pedirme que abandone el salón de pleno, y no lo voy a hacer. Acto seguido, el señor alcalde le grita y le ordena que pida refuerzos y que llame a la Guardia Civil, y le hace un receso en el que los concejales pues se levantan al mismo tiempo que todos los asistentes, se salen fuera. Siguen insultándome desde fuera, pegando voces, yo me mantengo en mi lugar y posteriormente aparece la Guardia Civil. Se personaron allí 4 guardias civiles. Estuvimos alrededor de una hora, estuvieron intentando negociar o convencerme de que me saliera. Yo veía injusto y yo lo único que dije era que si por ejercer nuestro derecho a hablar en un diálogo respetuoso, sin faltar al respeto, a nosotros se nos llamaba al orden y se nos sacaba de allí, considerábamos que se nos estaba actuando pues con coacción y con abuso total de poder. Después de una hora llegamos al acuerdo de que yo me saldría siempre y cuando se reabriera el pleno y me dejaran ejercer una puntualización antes de salirme, que era la de precisamente pues que se quedara constancia de que abandonaba voluntariamente pero coaccionada y pensando que se había ejercido abuso de poder sobre el Grupo Socialista y concretamente sobre mi persona. Así lo hicimos, a pesar de que cuando se reabrió el pleno, pues los concejales de Izquierda Unida, 2 de ellos se negaban, y una concejala de la agrupación independiente se negaban a que yo pudiera ejercer ese turno de palabra tan solo de un minuto que habíamos acordado. Aún así el alcalde pues reabrió el pleno, lo dejé en constancia y abandoné voluntariamente el salón de pleno. Tan excesiva como llamar a la Guardia Civil, sí, yo que yo tenga conocimiento, sí, de hecho, no lo recuerdo personalmente, y por los allí presentes que llevan más, que son más veteranos, no tienen constancia de que esto se haya producido de esta forma. De hecho, durante mi legislatura, pues sí que hubo motivos para quizá llegar a ese extremo. Un concejal de Izquierda Unida se personó supuestamente, porque no se le hizo las pruebas, pero supuestamente ebrio a uno de los plenos. Me faltó el respeto a los asistentes, golpeó encima de la mesa, nos insultó, nos amenazó, y lo único que hice yo en pro de que no se cediera, se fuera del pleno, el pleno de las manos, no se cediera a aquella situación, fue simplemente llamarle al orden y pedirle que desalojara. Se negó, se llamó el policía local, se negó, se resistió, hicimos un receso para intentar aplacar la situación y los ánimos, se aplacaron, continuamos con el pleno y no ocurrió nada más. Todo lo contrario de lo que pasó el viernes, simplemente por como ya digo, además está todo recogido en acta. Yo creo que lo que sí sucedió es que se hicieron una serie de preguntas que no convenían al equipo de gobierno y concretamente al alcalde, y por eso pues crispó un poco el ánimo, a pesar de que ya digo que desde el día 21 de octubre en todos los plenos se estaba preveyendo que esto más tarde o más temprano sucedería. Son palabras malsonantes, no, además no tiene cabida el que yo refleje aquí las palabras que dijeron, puesto que eran tonos despectivos, se referían a mí. La concejala de Izquierda Unida, por ejemplo, decía que ella no asistía al pleno para verme a mí la cara. Es que no correspondería por mi parte que yo haga alusiones aquí a las palabras que hicieron, porque realmente están totalmente fuera de lugar en una situación como es un pleno, en el que estamos debatiendo intereses del pueblo y no intereses personales que uno pueda tener en un momento determinado a la hora de caerle mejor o peor a otra persona. Ellos simplemente se basaban en que nos tendríamos que ver las caras en los tribunales. Yo simplemente hice una serie de preguntas y esas preguntas pues ellos las se dieron por aludido y dieron por hecho que los estaba acusando de algo que realmente yo no los acusé. Y por tanto pues empezaron a amenazarme con que se irían a los tribunales, que me tendría que ver las caras con 3 o 4 querellas. Es que el resto de comentarios que hicieron, de verdad que no quiero entrar. Yo creo que si queréis, es mejor que se lo preguntéis a ellos. Si ellos quieren hacerlo, yo no voy a entrar en eso. Tras el pleno, pues interpusimos una denuncia por abuso de poder y coacción en el cuartel de la Guardia Civil de aquí de Ronda.